El correo institucional Castro Carazo lo accedes a través de la aplicación Outlook en Office 365. Se trata del medio de comunicación oficial dentro de la comunidad universitaria. Este servicio es muy útil, pues te permite enviar y recibir correos, conocer noticias sobre la universidad y estar conectado con tus docentes y tus compañeros o compañeras. Antes de entrar a tu correo institucional Castro Carazo, recomendamos que cerres sesión en otras cuentas de correo, especialmente Outlook, Hotmail u Office 365. Primero, al visitar la página de la U, selecciona Servicios Virtuales en la sección Campus. Ahora, presiona el botón señalado. Ahora, digita tu correo institucional, empleando tu cuenta de usuario de avatar seguido del texto @castrocarazo.ac.cr. Seguidamente, marca el botón señalado. Digita tu contraseña, la misma que te brindaron para el sistema avatar. Si no recordas tu usuario o contraseña, no presiones el texto señalado. Más bien, solicita apoyo en tu acceso a la plataforma mediante el correo mostrado en pantalla. O bien, seguí las instrucciones del tutorial recomendado a continuación. Ahora, presiona el botón señalado. Marca el botón señalado en caso de que no desees almacenar tu usuario y contraseña. Recomendamos esta opción si contás con otras cuentas de Outlook, Office 365 o Hotmail. Puedes buscar tu correo institucional en el menú de la izquierda, o bien buscando la app Outlook en la barra superior de búsqueda. ¡Listo! Has ingresado a tu correo institucional. Tu correo cuenta con cuatro secciones: carpetas de correos, detalle de los mensajes, vista previa y barra de herramientas. En la barra de herramientas puedes realizar ajustes, buscar rápidamente los correos por persona, asunto o bien por alguna palabra clave. Aquí puedes encontrar correos que hayas enviado, recibido o eliminado. También puedes crear categorías personalizadas. En la sección Detalle de los mensajes, puedes visualizar los correos que hayas enviado o recibido, esto según tu elección previa en la visualización de categorías. Al hacer clic sobre un correo, puedes tener una vista previa del mismo. También puedes tener una vista completa del correo al hacer doble clic sobre el mensaje. Tienes dos opciones para responder un correo. Con el primer icono puedes responder a todas las personas copiadas en el correo, además de la persona que te contactó. Por otra parte, al marcar el segundo icono, solo puedes enviar una respuesta a la persona que te envió el mensaje. Presionando el icono señalado, puedes reenviar el correo a otra persona. Primero, presiona el botón señalado. Digita aquí la dirección de correo de una o más personas a quienes deseas contactar. Si una persona tiene cuenta Castro Carazo, con solo digitar su nombre te aparecerá su correo institucional. Puedes copiar otras personas, ya sea de forma visible con la opción CC o bien de forma oculta con la opción CCO. Ahora, digita un título corto que describa el asunto del correo. Seguidamente, digita tu mensaje en el espacio señalado. Presionando el icono de clip, puedes adjuntar archivos desde tu computadora o dispositivo, o bien desde el servicio de nube de OneDrive. Conoce más acerca de OneDrive en este tutorial sugerido a continuación. Cuando termines de digitar tu mensaje, presiona Enviar. Listo, has enviado tu primer correo con tu cuenta institucional. Explora otras herramientas de Office 365 presionando aquí y luego seleccionando la aplicación respectiva.
Para salir del correo, recomendamos que cerres sesión. Para ello, presiona sobre tu nombre en la esquina superior derecha de la pantalla y luego sobre el botón Cerrar sesión. Listo, has cerrado sesión.